Tour y toda esa vaina. Yo solamente quiero montarme en un taxi y mirar. Bueno, a la orden. Ah, bueno. A la orden. Y en Casco Viejo uno camina y va a ver el canal, uno se para ahí mirándolo. No, el canal está acá. Casco Viejo está acá. De aquí por, estamos cerca del canal. ¿Quieres ir al canal? Acorde a la entrada del hotel. ¿Qué hora es? 12:30. Pues, ¿qué hacemos? Acá está el canal. Sí, miremos el... No, pero entonces... El hotel va hasta ahí, él no se va. No, yo entiendo, pero entonces si usted no llega al canal, usted nos espera un momentico. Claro, ¿qué? ¿Cómo yo la voy a abandonar? ¿Y qué hay, y qué hay que hacer en el vamos a mirar el coso y nos tomamos fotos y ya? No, ahí esperan pasar los barcos, suben a la terraza, hay 4 pisos de exhibiciones, está la película, cómo se inició el canal de Panamá, cómo fue todo. Ah, entonces volvemos a eso, porque es que... Ah, usted nos dejaría ahí. Yo lo espero. No, ¿cómo nos va a esperar si queremos hacer quedarnos ahí 2 y 3 horas? Ah, bueno, pues yo lo busco, pues. No es menos. ¿Y ahí hay almuerzo? Sí, hay restaurante, hay café, hay empanadas. Parece mejor. Claro, claro. Sí, porque por lo menos... No, yo le hablo claro como son las cosas. No, claro. Porque faltando menos de una hora también han pasado. Sí. Pero bueno, no va a llegar la necesidad de eso. O sea, que estamos hablando... La próxima vez que vengamos a Panamá nos recomendaron... Ay, ¿qué es eso por allá arriba? Ah, es el edificio de la administración del canal. Oh, wow. Sí, es el edificio de la administración del canal. A las 9:30 dura. Registro de nacimiento y la cédula de todos nosotros. Sí. La Corte Suprema es más arriba. Vamos a coger por la cinta costera para que tomen fotitos, porque si agarro para el lado malo no se va a ver muy bien, ¿ok? Bueno, sí, del lado malo estamos hablando de este lado acá. Ya está, que podemos coger, llega un poco más rápido, pero la idea mía es que se lleve una buena imagen, ¿sí me entiendes? Ay, sí, Rubén, yo sí. Confío en usted. No se preocupe, está en buena mano. Claro, sobre todo. Ven, así que
Quinto, pueden ir al Cusco y de Amador, también es bueno. Cuando ¿todo van... en un día? Sí, podemos hacer eso hoy, claro. Uf. Rubén, y entonces, ¿qué le habéis dicho? Ok, entonces mire, vamos al hotel. Ok. Entro, hago el check-in, entrego las bolsas, uh-huh. Ya se espera un momentico, yo me demoro mucho. Ok. Y usted nos va a decir paso número uno, sí. Un restaurante bacán. ¿Quieres comer junto al mar? No tiene que ser caro, tiene, es como, sí, junto, no, yo, no, no es que sea comida de mar, yo, nosotros queremos como comida típica panameña. Ah, ok. No hemos comido ni el primer plato panameño. Ok, ok, ok. Bueno, pero que sea bonito, como folclórico. Ah, bueno, lo voy a llevar a los Diablitos, en el Casco Viejo. Si usted quiere comer ahorita, primer punto vamos a hacer Casco Viejo. ¿Ok? Casco Viejo. Casco Viejo, Old Town. Ok. Le va a gustar. ¿Pero qué tan cerquita queda Casco Viejo al hotel? 7-8 minutos más o menos. Mira, aquí está el hotel, pero le queda la vuelta. Ah, ¿y queda el hotel? No, atadito. Pues hay que dar la vuelta porque estas vías son. Este bajando. Sí, primero vamos al hotel. Tenencia ahí, en el lobby. En la recepción, okay. Ellos se lo guardan y cuando vienen ya entonces recogen y suben a la habitación. Esa es otra opción, ¿ok? Ok, Rubén. No se preocupe, aquí estamos entre ensayo-error, y ahí vamos. Rubén, ustedes solamente cogen cash, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Necesita ITM? Sí. ¿Sí? No en este momento. Ok, tranquila. Vamos a hacer la cosa bien. Sí, mira, esta gente son cuidan carro. Este que está aquí, pero son gente que hay que tener cuidado. Este uno. Ay, no, gracias. Sí, también esta esquina se ponen aquí y la otra esquina también se ponen la mujer y los travestis. Ya, esta esquina aquí hay que tener cuidado. La esquina de allá. Mira este que está por aquí también. O sea, allá están las mujeres allá. Sí. Ay, sí, bueno. Sí. Vaya y haga la pregunta, yo estoy aquí. Uy, si puede dejarlo hasta ahora que bueno, viene. Bueno, espérenme un momento. Sí. Rosemela. Ah, es un señor, justo. Sí, se llamaba justo a Rosemela. Exacto. Ah, ya. Entonces vamos a ir a, ¿cómo se llama el Casco sitio? Viejo, a los Diablitos, porque vayan a okay. Ahí caminan y ahí mismo en ese sitio me van a esperar a las 2. ¿Ok? A las 2 nos vas a. Sí. Usted determina que eso es lo que se demora. Bueno. Que comamos. Sí. Y eso depende de qué van a comer y eso, ¿no? Ahí vemos. Ah, no, los. ¿Tiene, deme para agregarle mi número. Si, pues de repente pida. Ok. Y repita. El wifi. Le dan wifi y me escribes. Pero vamos pagando cada ida, ¿o qué? No, arreglamos todo. Ay, no, pero más o menos cuánto va a valer todo. Dígame para saber si saco o no saco. Bueno, mire, esta vuelta a la parte allá del Cusco y de Cusco y usted. Y no me lo puede dejar en 40. ¿40? Please.
todas maneras usted se tiene que ir a hacer otras cosas mientras que nos... Usted no, bueno, nos tiene vamos que a hacer esperar. Algo. Apunta el número. Okay. Vamos a darle en 40. Lo apunta y la dejo, lo dejo, y cuando ya está listo me escribe, porque esto lo va a ver wifi. ¿Ya? Ok, pero... cuando está lista, entonces... O sea, ahorita vinimos acá. Ahora la llevo al restaurante. Ustedes dan una vuelta en Casco Viejo. Pero espérese, pero usted... ¿Le voy a pagar de 10 de 10 en 10 o...? No, al final todo. Tranquilo. ¿Al final todo? Sí. Ah, bueno. Tranquilo. Si al final todo, está así me gusta. No, al final todo, no se preocupe. Si usted me lo deja en 40 y ya. Vamos al final todo. Entonces vamos a Casco Viejo. Después... Pero solamente vamos a ir a Casco Viejo y el restaurante queda en Casco Viejo, ¿cierto? Sí, ahí van a comer los diablitos. Ahí cuando están listos, entonces me... Pero nosotros vamos a caminar a los diablitos. Sí, exacto. Van, comen. Cuando terminan, obviamente, me van a caminar para tomar fotos y todo eso. Ajá. Entonces, me escriben cuando ya están ubicados en un lugar donde hay wifi. Estoy en tal lado, en un café tal o en la plaza tal. ¿Qué? Si aquí vamos a comer, yo quiero comer, come al local. Es lo que yo le dije a él. Yo le dije a él. Ahí en el Burger King, ¿no? No, estamos tratando de organizar. Sí. Él, lo más local, regional posible. Now. Típico panameño, la ciudad colonial. ¿Dónde empezó Panamá? Sí. ¿Dónde empezó qué? Panamá. This was the old, ¿sí? old city. Oh, this is where he's going to start. Wow. Él va a parar acá. Old town. This is the old city. Old town. Exacto, old town. Wow. Y vamos, no. mire, just listen. No. Vamos a apuntar el número, his phone number. Uh-huh, yeah. So he's giving us the whole... Okay. The tour, well, just wait. He's giving us the tour for $40. Okay, that way we don't have to. He's going to be our person now for the day. Okay. Viene y va. Ay, mira, qué tan bonito. So, this is the Colonial City. Colonial City, ajá. Yes. Aquí está la presidencia de la República. Mire, la presidencia. Adentro. Acá, sí. They stole Panama from Colombia. ¿Cuál? ¿Quién? No, no sigue diciendo. Justo, ¿de dónde saca él esta? Panamá se independiza. ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando era la Gran Colombia, no atendía a Panamá. ¿Ya? No suministraba, no nada. Entonces, los que quedaron, se independizaron. ¿Ya? Porque yo odio cuando él dice esa vaina, porque él está más perdido que el hijo de Limber. No. Esto es porque así es que no, que esto es, pertenecíamos como Venezuela y como otra isla, la Gran Colombia, ¿verdad? Pero claro, como eso era muy grande, ellos no atendían. ¿Ya? Y ahí viene la independencia. Ok. Okay. De verdad, el que hizo todo fue los españoles, ¿no? Sí, ellos fueron los que hicieron todo. Exacto. Oh, mi apellido es Vacas Negras. Ese apellido es de Colombia. Oh, ¿sí? Sí. ¿Cómo es Vacas Negras? Vacas Negras. Oh, Vacas Negras. Sí, ese apellido es de Colombia. Aquí mis hijos se llaman Vacas Negras y el apellido de la mamá de mis hijos Restrepo. This building is really old. Yeah. Sí. How old is it? How old? Eso es de los... Sí. ¿De los 1500, sí. 600? Oh, por allá, sí, exacto. Sí. 1600, 1500, sí. Shit. Ay, entonces acabamos de hablar un tiempo. Sí. Yeah. La compañía. Eso digo, que ahora aportan el número. Esto es tan y lindo. Y cuando ya están listos, ustedes se meten en un café. Pero allá. Usted nos está llevando cerquita del restaurante que usted dijo. Ya estamos. Adelante, aquí mismo, ustedes comen y caminan hacia acá abajo. Bueno, Vladi. Aquí está el arcochato. Este también. Oh my God, look at this. This is crazy. Sí, ahora cuando caminan, ahora lo This is a beautiful colonial place. Estos
son nativos. ¿Qué tribu? Esos son es el más típico. Una. Ok, usted puede caminar donde está donde va a estar el restaurante hacia acá. Y ustedes van a subir caminando hacia allá arriba. Y van a subir allá y van a caminar todo eso. Tremenda vista allá arriba, para que sepa. ¿Y cómo se llama ese mirador? Esa es la bóveda. La bóveda. Yo sí voy a saber checar allá la bóveda. Sí, acá, ustedes caminan acá, se vienen y es un hotel que está ahí, siguen a la izquierda. Ay, ahí no es perdedero, acá mira cómo se ve esa vista. Esto está mucho más bonito que yo esperaba. Sí. No tenía la mesa. Celebrando su 20 aniversario, Unicola presenta en vuestra restaurante. Diablito. Hermanos Fuentes Gasca, presentando aquí. Tres superproducciones. Listo. Sí.